get a good feeling. Get a good feeling, yeah. Hustle the streets and the fame that's a burning the city around. Trying to smile but the air is so heavy and dry. Party all night. But this ain't your average party. We got bouncers watching feet. So if you chillin' on the wall, they gon' throw you in the street. So feel the beat, move your body, man. I best be seeing sweat. Stanton Warriors are spinning and they ripping up the set. We ain't got time for all you corny suckers trying to play the wall. So the bouncers in the party, I gon' probably crack your jaw. What the fuck?
que nos seguí también, como digo, año tras año, y que sin vuestra presencia esto no sería posible. Sois los que nos dais ánimo para volver a intentarlo el año que viene. Comenzamos con la entrega de trofeos. Quiero pedir un fuerte aplauso para... Vamos a proceder a la gincana adaptada para todos los alumnos de Genial que han participado y que van a recibir una medalla cada uno de ellos. Un fuerte aplauso, que han hecho un gran esfuerzo. Va a proceder a la entrega de medallas nuestro alcalde Mario Padilla, el concejal de deporte Antonio Manuel y María Ángeles Bonachera. Han hecho un gran esfuerzo y se merecen este premio y más. A Maite Cara García y Tamara Domínguez y Mateo, aplauso fuerte para ellas. Antes de la entrega de este premio, Juanma Reche como director de Genial y Adora García, concejala del Ayuntamiento de Tíjola. De esta copa, que se suman al podio estas dos campeonas, al número uno, que lo merecéis. Arriba, Tamara, un gran esfuerzo realizado. Bueno, modalidad de iniciación, categoría femenina, primer clasificado, Esperanza Salas Pérez. Un aplauso para ella. Entrega el premio Juan Marreche, director de Genial. El segundo clasificado, Juan Francisco León Galera. Un aplauso para él. Y primer clasificado, Juan Francisco Martínez Pando. Entrega los premios Antonio Manuel, concejal de deportes, y Antonio Carrión, director de Genial. Un aplauso para estos dos jóvenes de Tíjola. Estamos fomentando mucho el deporte aquí y esto nos da ánimo. Que vayan tomando ejemplo. Pasamos a la modalidad de competición. En este apartado solamente masculino y llamamos al podio al segundo clasificado, Iván Navarro Martínez. Y primer clasificado, Juan Andrés Cano Cuevas. Fuerte aplauso para los dos. Entregan los premios Antonio Carrión, director de Genial, y Antonio Manuel, concejal de deporte. Un aplauso para estos dos grandes campeones que han hecho unos tiempos formidables. Vamos a hacer la entrega al premio al mejor competidor local que ha participado esta tarde en las dos tandas aquí, y es Juan Ramón Egea Resina. Un fuerte aplauso por su quinto puesto. Entrega al alcalde Mario Padilla. Que el tercero de la general, que va a ser agraciado con este fin de semana de alojamiento en Tíjola, es Francisco Quesada Cervantes. Un aplauso para él. Segundo, Iván Navarro Martínez. ¡Viva Tíjola! Y primer clasificado para la entrega de estos fines de semana turísticos en la bella y maravillosa ciudad de Tíjola, Juan Andrés Cano Cuevas. Puede elegir si quiere otro alojamiento o si quiere cantar a Quincela, por supuesto se lo dejaremos. Le entregan los premios Mario Padilla y Antonio Manuel, concejal de deporte. ¿Plata? ¿No? Clasificada femenina, espera. Esperanza Sala Pérez. Aplauso para ella. Entrega el concejal de festejo y deporte Antonio Manuel. Aplauso muy grande. Adulto local, hay que apoyarlo. Modalidad 14-16 años, la nueva generación que viene empujando y que viene fuerte,
Segundo participante, Izan Requena Fernández. Un fuerte aplauso para él. Primer clasificado, Juan Francisco Martínez Pando, 16 años. Un fuerte aplauso. Estos jóvenes tan fuertes. Campeones, para todos vosotros por haber venido.